Aquí, Rich, en el 85º episodio de la serie de The Binding of Isaac Afterbirth. Y chicos, vamos a darle caña a nuestro file 2 al 1001%. Y hoy vamos a jugar con Eden de nuevo, porque es muy divertido empezar con cosas aleatorias. Vamos a ver si conseguimos aumentar esa win streak un puntito más. Llegamos a los 8 y eso estaría guay. Si no, pues oye, no pasa nada. Y pues venga, vamos a jugar con el señor Eden. A ver qué tal la aleatoriedad que nos dan hoy los dioses del RNG. A ver, vamos a ver. Bueno, yo creo que está bastante bien. Me gusta empezar rojo. Parece que esté aquí, parece un marciano. Además tiene el ojo así como un puñetazo, el pobre coleguilla. Así que muy bien, muy guay. Yo creo que tenemos bastante daño, bastante tier rate. ¡Oh, Donald! ¡El trinket! ¡Madre mía! Vale, pues le vamos dando al activo, que nos va a meter el efecto de homing. Y esto está demasiado cheto, empezar con ese trinket. Está demasiado bien, así que habría que intentar meterse en la tienda. Aquí vamos a conseguir 2 monedas. ¿Pero qué me estás contando, por el amor de Dios? Dice Shard, de 6 más de 20. Vale, blanca, necesitamos blanca. Breaking Run ya. A ver, vamos a ver con ojito, que estos enemigos son peligrosos. Y de momento no nos tenemos que confiar, ni mucho menos. Vale. Vamos con ojito. ¡Buah! Vaya comienzo más explosivo. Ya vamos así, quitando lentamente, pero... pero lo hacemos a un buen ritmo, ¿eh? Aunque sea lento. Venga, magnífico, seguimos. ¡Wow! ¡Épico! Venga, seguimos. Bueno, por aquí no tenemos demasiada complicación. Tenemos la maldición de... ¿cómo se llama? ¿Lost? Sí, Curse of the Lost. Ah, queda por aquí una, disculpad. Y el Dice Shard es de 6 más de 20. Yo creo que de momento no le debería de dar. En ninguna ocasión. A no ser que haya un triple trato del demonio. Si hay un triple trato del demonio, entonces sí. Vamos a darle aquí. Una bomba. Yo creo que habría que darle aquí, ¿eh? De momento no, pero vamos a mirar. Leech. Bueno, yo creo que no me va a molestar. No está mal. Me gusta en X momentos. Vamos a sacar al Squirt y nos lo vamos a cargar. Y vamos a sacar a otro Squirt y nos lo vamos a cargar también. Ah, pues pensaba que iba a salir. Bien, y ahora pues nos cargamos a todos. Muchísimas moneditas. Eso es suerte, no es tema de la Lucky Rock. Cartita, Justice. Magnífico. Tenemos probabilidades de encontrar la sala... tenemos probabilidades de llegar a comprar algo en la sala de la tienda, disculpad. Estoy aquí concentrado en esquivar. Tenemos bastantes probabilidades, de hecho. Sí, vamos a ir entrando. Vale, esto hay que hacer, esto hay que comprarlo, ¿eh? Esto hay que comprarlo. Vamos a abandonar nuestro librito. Muy bien esquivado, ¿eh? Muy bien esquivado. Cuidado con la... vale, muy bien esquivado, ¿eh? Vale, aquí podríamos conseguir un total de 6 monedas. Podríamos conseguir un total de 6 monedas. Si saliese alguna, yo creo que podríamos a lo mejor... si saliese alguna moneda aquí... porque aquí... yo creo que aquí podríamos conseguir 5, ¿no? A ver, ¿conseguimos 5? Sí. Vale. Y como siempre van a salir 2, porque a mí nunca me ha salido una moneda de la maquinita de donaciones, vamos a poner esto por acá. Bien. Bien, y vamos a finalmente venir por aquí para el boss. Comienzo explosivo, ya lo digo, o sea, una barbaridad de cosas buenas que llevamos. Vale, ojito aquí. Uf, complicado ahí esquivar eso. Esa me iban a dar en el último momento. ¿Una bombita? No, nope, una monedita. Ok, vamos a ir por aquí, a ver qué tenemos. La salita esta, vale, bien.
Buah, es que la Lucky Rock. Ojo con la Lucky Rock. Vale, vale, vamos a darle caña aquí. Larry Jr. Vamos a dejar que genere caquitas. O este no genera caquitas. Este no genera caquita, la verdad. No. Ahí la Ditch está haciendo de las suyas. Bien. Anda, qué bien las monedas estas. Vamos a pillar esto. Madras, madras. Puerty, que no sea malo. Vale, bien. Y pues es una pena, porque me gusta bastante el activo. Pero creo que... creo que no va a pasar nada porque dejemos el tema este. Ok, y yo creo que nos vamos a coger el corazón azul porque vamos bien de vida. Y generamos un arcade en el siguiente suelo, que con la Lich va a ser un buen combo. Va a ser un buen combo. Entonces esa es mi estrategia. Vamos a ver qué tal sale. Venga, va. Una Blankard. Es que una Blankard sería brutal. Una Blankard sería brutal. Ok, pues le damos caña. Por aquí con mucho cuidado. Genial, genial. Una monedita por aquí. Ojito con el campeón. ¡Onda! ¿Qué ha pasado? Me ha despistado completamente la explosión. Bueno, me ha dado uno pequeñajo, o sea, no pasa nada. Me ha despistado completamente la explosión. Ok. Bueno, no pasa nada por recibir medio corazón de daño. Bien, con ojito. ¡Uy! ¡Un Ultra Pride! Madre mía. Esto se pone muy interesante, ¿eh? Esto se pone muy interesante. Es un poco complicada esta batalla, ¿vale? Si no, sí que farmaría todas las monedas posibles. Pero es que es un poco complicada, extra. Extra complicada, difícil, difícil, extra complicada. Ojo, ojo, ojo. Uf, me ha puesto ahí complicado. Vale, pillamos todo esto, venga. Diembres. Interesante cuanto menos. No nos ha dado el gatito de todas formas. Pero bueno, hubiese estado genial. Tampoco era necesario. Pero bueno, tampoco... la verdad que tampoco es necesario, me refiero a que no nos vamos a poner tan exigentes. ¡Au! Vale, tenemos 5 corazones, ojo, ¿eh? Joder, qué suerte que sea con las llamas justo ahí, ¿no? Eso yo creo que es la aleatoriedad del Burning Basement. Estamos en Burning Basement, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ha cuadrado. No me suena que en la sala se genere así. Así que bastante bien. Ok, de momento no tenemos llaves suficientes como para entrar a la tienda, pero... deberíamos de entrar primero en la tienda. De momento, ¿eh? A lo mejor al final pues no entramos en la tienda. ¿No puedo colarla? Sí. Vale, pues si salía un dime. Necesitamos una navecita. Ojito. ¿En serio sale ahí una de esas? Pues yo creo que podemos poner perfectamente eso así, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Are you a wizard? Vale, pues como tenemos el efecto este, que es bastante malo, pues he encontrado una tía bastante buena, ¿eh? Ahí está. ¿Hay alguna otra sala con esta propiedad? Sí. Venga. Le hemos dado una vez. Hay otra, y hay otra, bien. Por aquí no tenemos nada. Por aquí no tenemos nada. Ah, ahí sí. Ah, no, no podemos. Vale, pues se nos quitará ahora. En efecto, se nos ha quitado. Me la voy a jugar a entrar en la tienda, ¿vale? Nos la vamos a jugar un poco. Vale. Pues yo creo que la jugada es... yo creo que la jugada es poner una bomba aquí. Muy bien. Ha salido a cuento. Recogemos esto. Recogemos esto de aquí. Vamos a empezar a buscar la secreta con mucha... con mucho énfasis, ¿eh? Con mucha... que si nos sale la... la Blankard, esto es una run... o sea, si nos sale la Blankard, es una run... muy exagerada. Ahora mismo. ¡Vieja amiga! ¿Qué tal? ¡Eres Blessing! ¡Por dos! Bueno, ya sabéis qué rama es la siguiente. Ya lo sabéis, no hace falta que diga nada.
Uy, 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 qué alegría. No hay duda, no hay miedo. Le hemos dado ahí doble T-rate para esta run. O sea que muy, muy, muy bien. Buah, es lo último que me esperaba que pasase. Buah, pues muy contento. Venga, nos metemos por aquí. Oh, me he troleado poco. Yo no sé si al final me gustará más Eden's Blessing que Goathead, ¿eh? Mira que Goathead, cuando empecé, le cogí mucho, mucho cariño a ese ítem, porque es que era demasiado cheto. En Rebirth hablo, ¿eh? Yo empecé en Rebirth, no empecé en el Flash. A ver qué hay aquí. Vale, pues vamos a hacer esto. Cogemos esto de aquí, nos llevamos un activo y cogemos esto de acá, ¿vale? Porque hemos gastado lo mismo. Venga, vamos a cogerlo, no soy muy fan, pero bueno. Ok, volando ahora, lo mismo se puede hacer alguna cosa adicional. Como conseguir una moneda. Como posicionar bombas para una mayor cantidad de monedas por bomba. Por ejemplo, ponemos aquí una y se tiran una barbaridad de cosas. Diembres. Ok. Vale, habría que comprar un activo en la tienda. Si sale una llama o algo así. Una vela. No me apetece, ¿eh? Ah, venga, sí me apetece, era una broma. Vamos a cogerlo. Sí, porque me he quedado pensando, Rich, tienes 0 llaves. Te aseguras que en el siguiente suelo entras a la sala y tienes la Lucky Rock, cógelo. Es que es un poco una tontería no recogerlo. Muy bien. ¡Hombre! Anda, me he enroleado un poquillo. Pues yo creo que lo mismo no me sale a cuento gastar una bomba por 5 monedas, ¿eh? Me estoy pensando que con 2 bombas solo prefiero no hacerlo, a lo mejor. Ojito aquí con los campeones. Vamos fuertes, ¿eh? No de daño, tal vez, pero sí de otras cosas. Ok. No se ha ido el arcade al final, ¿eh? Qué pena. Vale, cofre rayillos por ahí. ¿Qué es esto? ¿De Chariot? Yo supongo que podríamos hacer... no podemos aún. Cuando tengamos llaves de sobra. No, de hecho, cuando tengamos una llave. Porque siempre vamos a abrir a las puertas con una moneda. En cuanto tengamos una llave podemos hacerlo. ¿En serio? Esta sala es una troleada, ¿eh? Esta sala te pone ahí la miel en la boca. En los labios te la pone. Es una troleada de sala esta, ¿eh? Esto está hecho a mala fe. Vale, de momento no hacemos nada, ¿ok? No vamos a hacer nada porque si saliese ahora en la tienda, vamos a ir a la tienda. Si saliese un Momsky, nos cambiaría la run completamente, no abrir esos cofres. Así que vamos a entrar en la tienda, que es esta de aquí. Lo sabemos por el mapa. ¡Restock, tío! ¡Restock! ¡En serio! Creo que es más importante coger esto porque te da 3 monedas. Vale, 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 vale. Vamos a poner una bomba. Ok, con esto nos llega. A ver qué nos da restock, porque esto te da cosas, ¿verdad? Un corazón, nos viene de lujo. Multiplicar bombas. Esto tiene una pintaza. Esto tiene una pintaza. Que no podemos con la pintaza que tiene esto, ¿eh? Hombre, un poquito triste esta salita, pero bueno. Moneditas, moneditas. Quiero todas las monedas del mundo. Está genial, ojito. Venga, coleguilla. Buah, pues lo hemos hecho muy mal ahí, ¿eh? Venga. Pues este me lo llevo, que es bastante fuerte. Ahora lo bufearon en Afterbirth y me lo llevo. Vale, pues vamos a abrir los cofres. Venga, Mantis Mushroom. Bueno, no está mal.
¡Oh, sí! Toma ya, en serio, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué rambas guayes, de verdad. No me puedo creer lo que está pasando. En serio, porque haya movido eso, me he ganado una Massive Mushroom, de verdad. En serio, esta run, soy fan de esta run, ¿eh? ¿Cuánto daño? ¡Buah! Madre mía, el daño que tenemos ahora mismo. Vale, pues simplemente entramos aquí y nadamos a estos sin demasiado problema. Ahora podríamos ir hacia atrás. Ups. Buah, en serio, por mover una... Es que no le iba a dar, ¿eh? Es que si no le doy de refilón, como lo he hecho, no iba a darlo, no iba a poner después una bomba, ¿eh? Ya os lo aseguro. Vale, aquí lo que quiero hacer es esto. Ok, con calma, con calma, con calma. Esperamos a la segunda ronda. Y en la segunda ronda, cuando esté así, le damos a esto. Bien. Venga. Oh, que quedaba uno. Vale, fallo mío, disculpad. Cartita de The Lovers, no pasa nada. Ok. Muy contento con cómo están saliendo todo, ¿eh? Las cosas. Tendríamos ahí una salida esa de sacrificio. Hombre, yo creo que ahora mismo una bomba por un níquel, teniendo en cuenta que es un sticky níquel y que molan bastante, vamos a hacerlo. Muy bien, 20 monedas. Habría que conseguir una Steam Sale y una Blank Card. Eso yo creo que es mi misión. Yo creo que es mi misión, conseguir una Steam Sale y una Blank Card. Pillamos esto, me llevo Joker y tal. The Lovers, pues... bueno. Nah, ahí no merece la pena. Vamos a coger esto y lo dejamos. Una pena no poder usar. Es un ítem que tengo ganas de poder usar, pero para eso creo que debo de jugar con The Lost. Es una pena no lo haya podido disfrutar aún ese ítem. Vamos a darle por aquí caña. Bien, vamos a meterle el láser aquí al boss. Ya veis lo que le hemos quitado, con el lásercito. Y me da, qué capullo. Bien. Y tenemos esto por aquí. Se debería actualizar. Se debería actualizar, pero como me da un poquito de miedo, creo que lo vamos a coger primero el de la derecha. Realmente da igual. Bueno. Porque este te da vida. Madre mía, lo voy a coger así. Y lo cojo. Y ya está. Me va a dar un corazón, sí. Y cuando podamos, lo hacemos y listos. Vamos a conseguir monedas, de todas formas. De suicidarnos, vamos a conseguir monedas. Hay varias formas de suicidarnos en este suelo, ¿eh? Hay un montón de formas de suicidarnos. Todo lo que veo son formas de hacernos daño. Ah, mira, ya sé cómo nos vamos a suicidar. Sí, nos vamos a... vamos a entrar por aquí arriba. Por aquí, entramos. Vale, supuestamente Judas Shadow, cuando mueres, sales de la sala anterior. Si no me equivoco, o sea que la jugada sería suicidarse aquí dentro. Salimos fuera. Bien. Tenemos monedas suficientes como para ir a comprar el... estamos haciendo una vuelta inútil, vale, una vuelta que no es necesaria. Disculpad por eso. Pero... bueno, me ha dado así la jugada. Vale, multiplicamos bombas. Un error no haberlo hecho cuando teníamos tres, tal vez. Fallo mío también, disculpad por eso. Y vamos a ir ahora por aquí. Cogemos esto. Bien. Vale, por aquí. Por aquí, entramos. ¡Oh, qué buena! Hemos cogido todas las monedas. Vale, pues... ¡oh, Dios santísimo! ¡Madre mía! Vale, esto va a ser muy divertido de jugar, ¿eh? Es como si fuese una Breaking Run, pero no. Breaking Run me refiero a que llevamos tanto daño tan pronto que es como que no sé, no estoy acostumbrado a esto. Estoy acostumbrado a sufrir.
La sala secreta. Ah, no, ya está. Y nada, super secreta. Nah. Magic Mushroom, Judas Shadow, Restock. Esos son los ítems que nos llevamos de este suelo. Y el anterior ha sido dos Eden's Blessing. O sea que, ojito. Bueno, la cantidad de daño que debemos de hacer ahora mismo con... Bueno, y Spectral tenemos. Qué locura. Madre mía. Tercer Sticky Nickel, ¿cierto? Esta sala me gusta mucho, no sé por qué. Sobre todo si puedes volar, es como muy... impresiona. Vale, primero nos metemos aquí. Me imagino que sea la tienda. A ver. Vamos a pillar esto. ¡Wow! Vamos a darle un activo por si funcionase. Vale, quería probarlo solo. Vamos a comprar esto. Y esto también es muy bueno. Vale, eso no es tan bueno, así que probablemente no compremos nada más en este suelo, ¿ok? Probablemente no compremos nada más en este suelo. Vale, tenemos more options, así que ahora ya podemos entrar a las salas de oro cuando queramos. Sin miedo de... ¡Uy! A ver si sale more options después. No, ahora ya se ha ido, así que no tenemos problema. Entramos aquí. Una cartita, The World, le damos. Muy bien, cogemos las monedas sin hacernos más daño. Y que teníamos la sala de oro, quiero ir. Brutal. Y por aquí, ¿qué tenemos? Dos activos, los dos malillos. Pues de momento, pasando. Tenemos un Double Trouble, ojo, ¿eh? Me imagino que es por el More Options, que te aumentan las probabilidades de Double Trouble. Bien, vas a probar suerte. A ver qué pasa. Bueno. Uy, un Judgment. Pues no sé si vamos a conseguir aguantar ese Judgment. Madre mía. Madre mía. Vale, un poquito de suerte y uno de vida, que se agradece. Y pues yo creo que le vamos a ir dando, ¿eh? ¿Dónde? Pues en la sala arcade. Esa ha sido una buena jugada mía, la de preocuparme primero por ver qué teníamos en el mapa. Vamos a mirar qué hay aquí. Y vamos a poner esto aquí. Ya os digo, podríamos estar consiguiendo monedas más eficientes, yo creo. Podríamos estar gastando las bombas de una forma más adecuada. Pero mira, tenemos dos bombitas más, o sea que estamos teniendo también un pelín de suerte por parte de la partida. No, no me refiero al valor de suerte, al atributo, sino a la propia suerte de suerte. Suerte que no se puede modificar. Me ponemos aquí por si es un diablillo. No. Bien. Vamos a darle moneditas, yo creo. A ver qué nos suelta. No es que no pueda soltar nada grandioso, pero... Hombre, un treasure map estaría bien. Pero teniendo en cuenta que tenemos restock... Hombre, pues mira, esto me viene muy bien, yo creo. Sí, nos vamos a chetar de moneditas, yo creo, ¿eh? Este es de bosses, ojo, ¿eh? Madre mía, lo que le quitamos. No estoy acostumbrado yo a llevar tanto daño. Y ya si nos hay ese proptosis o algo así, ya son unas risas, ¿eh? O sea, tenemos aquí un montonazo de... Vale. Bloodbag. Muy, muy, muy contento. Y aquí no tenemos nada. Bien. Tendríamos ahora... Aquí tendríamos un trinket. Podemos llevar dos trinkets, ¿cierto? Cierto. Nos podríamos llevar este. Podríamos llevar la caquita. Tenemos ahí una carta. Ah. No sé cuál quiero llevarme. Este es divertido. Pero la caquita podría ser muy útil. Y que sí que nos tenemos que llevar la Lucky Rock. Va, chicos. Yo creo que es que como me salga Brimstone...
La caquita tampoco me va a hacer tanta diferencia. Que como salga Brimstone, voy a querer llevar esto. Por algún motivo, yo que sé, podría salir Brimstone en cualquier momento, ¿no? Siempre hay esa posibilidad. Esto tampoco es que me moleste demasiado y es divertido. ¿Esto qué es? Hierophant. Ok, habría que coger la cartita de Joker, que me imagino que vamos a tocar este. Venga. Y nos llevamos este activo. Porque no había otro activo por ahí mejor, ¿no? ¿O sí? Yo creo que no. No. La Ivy Bag, yo creo que me lo hubiese llevado. No me suena que estaba el Pill Mimic y poco más. Vámonos. Venga. Creo que voy a dejar el Trinket a nada más empezar. Aquí, en el tirado en el suelo. Yo creo que sí. Dank Devs 1, es probable que haya un coleguilla aquí troleándome un poco. Un señor Grid. Haría que primero buscar la sala secreta. Esa debería ser nuestra primera misión, encontrar la sala secreta. Bien. Muy bien. Ah, tal vez lo teníamos que haber puesto de otra forma. La bomba. Me acabo de dar cuenta que tenemos ahí que ir buscando las moneditas. Brutal, ¿eh? El daño que hacemos con Shoot-A-Boop. Bien. Al final habría cundido un poquito la caca, pero bueno. Ojo ahí con ese. Diermit. Diermit, sí, Diermit está bien. Pero no. Judgment, lo mismo, está bien, pero no. ¿Y esto nos puede salir algo? No nos ha salido nada. Bien, y aquí tenemos. Uy, no lo he hecho muy bien, ¿eh? Ajá. Pasamos de la tienda de momento. Podría estar aquí. No. Vale, ya lo necesita. Uy, tenía que haber dejado ahí una hoguera para golpearme y conseguir monedas. Siguiente hoguera que encuentres, Rich, no la rompas, por favor. Aquí también podría estar, me imagino. Un poco complicado. Ah, yo me... A lo mejor aquí. Ah, esta es la super. No. Estamos gastando muy mal las bombas, ¿eh? Aquí yo creo que a lo mejor está, pero de momento no vamos a hacer nada. Estoy ahora con un poquito de miedo del que me salga un grid en la tienda. Querría que me saliese. Aquí no puede estar. Querría realmente que me saliese en la sala secreta. Por aquí podría estar, pero con una bomba de momento no me la voy a jugar. Vamos a ver qué hay aquí. O sea, sí, va a estar aquí, yo creo, ¿no? A ver si suerte. Vale, venga, un grid. Oh. Ok. Teníamos de full. Vamos a abrir esto. Wow. Vale, esto está bastante bien. Esto estaría bastante bien. Tenemos la posibilidad de hacer de 20 también. Con moneditas, con un montonazo de moneditas. Podríamos hacerlo en un arcade o algo así. Si los llegamos a necesitar, me refiero. Genial, una llena ahí hubiese estado brutal, pero me vale. De full no me interesa mucho. Bien, una bomba aquí sería buena. Aquí justo una bombita estaría muy bien. Vamos a ir a la tienda a ver qué tenemos. Uf, cogemos esto por aquí. Esto es el Vegar, ¿no? A ver qué hay. No es gran cosa. Judgment. Tal vez no debería estar haciendo esto, pero bueno. ¿O sí? Vale. No, tío. Justice. Vale, no pasa nada. Vamos a pillar esto. Ok.
Tenemos ahí la Steam Sale, la cual la vamos a comprar sí o sí. ¿Qué es esto? The Hermit. Vale, lo vamos a usar ahora. Vamos a poner aquí una bomba que tenemos. Yo creo que en el centro... No sé si en el centro será una buena jugada. Vamos a probar. Yo creo que sí. Sí. Buah, es que como salga piro... Bien, pillamos Steam Sale. ¡No! De verdad, Rich, es que a veces haces cosas inconscientemente que es para matarte. Vale, no pasa nada, a ver si encontramos otra hoguera. Es que es como... ¡Eh, una hoguera! ¿Puedes soltarte una dime? O algo. Ay, a ver si encontramos por aquí... Va, esto ya creo que te quita medio, si no me equivoco. Pero claro, no puedo hacer nada. Podría golpearme con enemigos. Bien, dos bombas. Venga, una hoguerita por aquí, por algún sitio, hombre. ¡Oh! La sala de oro. A ver qué hay. Ah, no pasa nada. Nos cunden las moneditas. Uf. ¿Sabéis qué pasa? Que es que no me gusta cómo te ponen las lágrimas. Y estamos en un momento en el que estamos a punto de ser Breaking Run. Entonces de momento no me voy a coger ninguno, creo. Estamos a puntito de que esto sea una Breaking Run. Porque es que sale la Blank Card. Y sería buscar un par de cosillas más. Vale, hay que hogueras. Y ya estaría. Entonces, vamos a poner... Que no quiero poner una bomba para... ¿Dónde hay muchas rocas? Aquí hay bastantes. Podríamos haber pillado más, pero vale. Y por aquí no tenemos gran cosa. Y no quiero darle ahí. Bien, vamos a coger esto, a ver qué sale. Caos, no lo quiero. No la van a liar en el siguiente suelo. Ya lo estoy viendo. Cogemos caos. Es que en el siguiente suelo va a salir un grid y ya no podríamos hacer nada. A no ser que salga un D7 o a no ser que salga un Forget Me Now. O a no ser que salga mejor un Crowning Space con un Black Market. Y en el Black Market podamos hacer algo interesante. Y claro, son ítems de la tienda y... Algo así necesitamos. O un 5. Esto me lo va a poner verde y no me apetece nada. Y esto me lo va a cambiar a rojo y me encanta el blanco. Así que vamos tan bien que podría llegar así hasta el de chest. Lo siento mucho porque es más daño, pero me gusta mucho el color blanco de las lagrimitas. Voy a estar muy pendiente de que no se me cambie el color a uno que no me guste a partir de ahora, ya que ahí estoy quitándome de una cosa buena. Pues vamos a estar atentos. No creo que merezca la pena. ¿Podría salir a lo mejor una Steam Sale? No vamos a... Vale, si vamos a hacerlo, por si acaso. Vale. En el siguiente suelo, si en la sala secreta me sale un Vega... Uy, un Vegar. Un colega Grid. Y me saca una Steam Sale, me parto de risa, me acabo de dar cuenta. O sea, nuestra misión de nuevo debería ser entrar en la... ¿Esto qué era? Los de corazones, le damos. Nuestra misión de nuevo debería ser entrar en la... sala secreta lo antes posible. No lo habíamos matado. No pasa nada. Aunque a lo mejor aquí nos dan algo interesante. Me vale. Bien, así y así. Pillamos esto. Y pillamos esto de aquí, que nos dará un montonazo de corazones. Ahí está. Y... nos vamos. 18 moneditas. Sí que podríamos pillar alguna cosa, pero creo que no era nada valioso lo que había. Caos y lo otro era un cronómetro roto, una vela azul o algo así. Vale. Vamos a entrar aquí. Un 5. Pero no quiero quitarme ninguno de estos dos trinkets, porque los dos son muy buenos. Vale. Vamos a coger esto. Yo creo que puede servirnos. Pongo esto por aquí.
Deberíamos de intentar encontrar alguna sala donde salgan enemigos con... que salgan troll bombs. No sé qué sala podría salir por aquí con esas características. Duplicar llaves. Bien. Vale, me imagino dónde podría estar la sala secreta. Y como salga un grid, pues GG. Y si no, pues yo. A ver qué sale. No hay de momento ahí. Vale, ¿y aquí abajo podría estar? Yo diría que no. Bien. Vamos a hacer así, que tenemos doble carga. Podríamos ir usándolo todas las salas después si queremos, si nos apetece. ¿Podría estar aquí? No, no podría estar. No podría estar. Podría estar arriba. Luego miramos, tenemos una bomba solo. Tenemos que asegurarnos bien la jugada. Bien, también a lo mejor podría estar por aquí. Sí. The Chariot, vale. Esta es la sala de oro, que no hay ningún motivo para no entrar. Soy Milk. Lo mismo lo cogemos. Yo creo que no. Me hace gracia. Sí, lo mismo lo cogemos. No. Es como cambio radical de pensarlo realmente. Lo que supondría. Bien. Cartita por ahí. Relación en cadena por ahí. Hierofant. Vale, bien. Y nos vamos a golpear un poquito. Así está, genial. Hola, infami. Vale, y entramos a por el boss. No, entramos a por el boss, que es el... es mamá. Y la liaríamos mucho. Vale, ahí no podría estar. Tenemos dos bombas. Tres. Ahí sí podría estar, a lo mejor, aquí. A ver, sí, vamos a probar aquí, Venga, 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 venga. Por favor, que sea un grid. ¡No! ¿Por qué? Lo vamos a tener en la tienda. Lo vamos a tener en la tienda y nos la van a liar. Necesitamos un Forget Me Now o algo así. No lo vamos a coger porque aquí podríamos hacer Dice Shards con Endless Nameless y podríamos aún liarla. Así que no vamos a cogerlo. ¡Au! No, no era campeón, creo. ¿Qué es esto? Ay, no me podéis hacer esto. Me estáis haciendo de sufrir mucho. Es que sería Breaking Run. Es que estoy tan seguro de que sería Breaking Run si en la tienda tuviésemos... Es que aún podría salir Blank Card. Si está la Blank Card, hay otro ítem y tenemos una batería, es Breaking Run. Capullo. Y me vas a dar la... Vamos a dejar que genere un compañero. Ay... qué pena, de verdad. Voy a probar una cosa, lo mismo me cargo la partida, es probable que me cargue la partida. Pero vamos a ver qué pasa si hago esto. Vamos a probarlo, ¿vale? Es, a lo mejor se me corrompe todo, porque creo que puede... Debería... tengo el Joker, con el Joker no podría salir. Que creo que se me va... voy a ver qué pasa. Testing. Verás, me habré quedado a la run. A ver qué pasa con esto. What? Vamos a dejar que genere otro, por si acaso. Creo que me carga la partida. Creo que no se van a abrir las puertas, A ver. Vale. Si se abren, me salgo, Claro. Que el problema de esto es que ahora tendría el Dice Shard. Necesitaríamos una carta de TP o algo. Bueno, tenemos el Dice Shard. Aún hay una posibilidad. Si no se abren, se han abierto. Vale, no pasa nada. Es una troleada que puedas farmear así esto, Está súper bien. No sabía que podías farmear y farmear y farmear super grids. Es que eso está rotísimo. Tienen que arreglarlo. Ay. Vale, vamos a coger esto y cogemos la Steam Sale. Vale, y para aquí cogemos esto. Por un momento pensaba que me iba a quedar ahí encerrado,
de Chariot. ¿Hay alguna forma de hacer algo? Ya me pasó esto otra vez. Uy. Da igual, vamos a entrar y salir. Ya me pasó esto otra vez. El conseguir la doble Steam Sale con Restock y no poder hacer nada. Me pasó otra vez y Dios, es lo peor. Y yo creo que no vamos a poder hacer nada. ¿El Forget Me Now es un ítem de la sala secreta? ¿Forget Me Now? Es lo único que se me ocurre. Yo soy de la opinión de coger el Slameless y probar a ver si sale aquí Forget Me Now. Y si sale la Blankard, pues luego nos reímos con el Joker en Catedral y en The Chest. Y es lo que más se me viene a la cabeza. ¿Dónde está el trinket? Aquí, ¿no? Vale, cogemos esto. Y bueno, lo siento por usar tan mal el Dice Shard, pero es que si saliese Forget Me Now, sería lo mejor que nos puede pasar ahora mismo. Bueno, vamos a cogerlo, supongo. Porque aquí con esto, ¿qué puedo hacer? Irme a dar rum, ahogar mis penas. Se me acaba de ocurrir eso. Puedo irme a dar rum, ahogar mis penas. Pues lo mismo, si pudiese conseguir mucha vida, lo hacía gustosamente. Porque esto, qué pena, de verdad. The Magician, The Chariot. Es que la otra cosa es que podría ir a Hash, pero no me da tiempo. Ya ha pasado. Esto es de Hierophant. Con él es Nameless. Podríamos probar a ver qué pasa, venga. Vale. You feel blessed. ¡Hola, vieja amiga! ¿En serio? Esta run es... por una parte se está siendo súper OP, por otra parte me está troleando más no poder. No sé, es una relación de amor-odio. Vale, pues nada. Godhead como más me gusta. Blanca. Me encanta la Godhead blanca. O sea, es lo mejor. Es que es... No sé, me parece la perfección hecha lágrima. Vale, ya tengo nombre para el episodio. Bien, ¿qué trinkets quiero? A ver, Rich, a ti te gusta hacer el juego matarlo y estropearlo y romperlo, así que yo creo que estos son los que más te convienen. Así, estos dos. Yo creo, vaya, que son los que más pueden dar juego, ¿no? Bueno, está siendo una run muy... Yo me la estoy pasando bien. Pero ya me está troleando, ¿eh? Ya vámonos a matar a mamá. No tenemos la Godhead, o sea que iba a salir. No iba a salir la Godhead. O sea, si no llegábamos a hacer lo de la sala, no salía Godhead directamente. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos hecho tratos del demonio. Y si hacemos tratos del demonio, no pueden salir salas del ángel. A no ser que hagas lo de la sala de sacrificio. Hoy nos vamos a Darkroom. Hoy vamos a hacer una visita de LAMP. Que hace mucho tiempo que no juego allí. ¡Anda! ¡Scarlet Womb! A ver. Buah. Ojito, que tenemos poca vida. Pero bien. qué forma de trolearme, de verdad. Si hubiese alguna forma aún de hacer algo, lo haría gustosamente, ¿eh? Aunque fuese lento y tedioso. Buah, ahora sí que estoy contento, la cap, de no haber cogido ninguno de los dos ítems aquellos que había. ¿Recordáis que había dos ítems? Que uno era... uno era de daño. Pill, no sé qué, Damage Pill o no sé. Chemical Pill. Y el otro era Mysterious Liquid, creo que se puede llamar. Pues no los he cogido y estoy súper contento. Me parece que ha sido una de las mejores decisiones. Estética. Sí, lo sé, es estética. Pero bueno. Me encantan las lágrimas que llevo así simples. Sin demasiado lío.
Lo siguiente que me gustaría que me saliese sería Spoonbender. Me gusta el color violeta. Buah, estamos destruyendo, ¿eh? Jesus Swiss no me lo hace rojo, ¿no? No. ¡Ja! Veamos que aún hay... Vale, multiplicamos bombas. Dos veces. Esto hay que llevarse al de chest, ¿no? Estas dos. Y hay que pasar del Joker. Yo creo que sí, ¿eh? El Joker es una sala. Bueno, podrían ser dos, con el de Nameless. Porque el Blank Room no tiene por qué salir nada, pero tiene super potencial. Con el Endless Nameless tiene un potencial brutal. Brutal. El Joker sería una sala en catedral. Que podría salir a lo mejor, pues que podría salir guay aquí. Pues... Succubus, Incubus, el cuchillo. Puede salir Brimstone, puede salir The Pact. ¿No creéis? Creo que vamos a dejar el Joker, ¿eh? Y nos vamos a llevar... Esto así, sí. Ojo, que no quiero liarla. Vamos a ver las lágrimas violetas. Ah, no. Pues entonces, ¿Spoonbender no me las pondría violetas? Yo creo que sí. Venga, vámonos con esto. Y no exploramos nada más. Hombre, yo creo que poner una bombita para mirar si encontramos la Blankard aún. Porque, ojo, si encontramos la Blankard, aún podríamos hacer muchas cosas. Au. En the chest. Así que... Uy. Podía haber cuadrado. Vale, pues me quedo tranquilo con eso. Lo único que se me ocurre ahora mismo pues sería buscar a lo mejor la super secreta rápidamente, que tiene un montón de potencial aquí en Afterbirth, la sala super secreta. También tiene potencial de no ser nada. Godhead, tío, me ha salido Godhead y estoy en una run limpia de que no llevo nada que me molesta, ningún compañero lanzando lágrimas ahí. O sea, sí, tenemos el pequeñajo ese, pero no es súper molesto, me refiero. Es súper limpia las lágrimas que tenemos. Genial. ¿Qué tenemos por aquí? No, gran cosa. Vale, las llaves nos cunden. The Hermit, nada. El Endless Nameless... a ver qué tal. Más moneditas. Recordad, hay que ir a Dark Room. O sea que... Ojito con lo que pasa allí. Porque no vamos a The Chest, ojo, ¿eh? A ver, sé que es perder un poco los ítems y todo eso. Pero también es que hacía mucho tiempo, muchísimos episodios que no íbamos a Dark Room. Y jolines, habrá que ir de vez en cuando, ¿no? Aunque sea más poderoso de chest y todo eso, de vez en cuando, chicos, hay que ir. Mr. Isaac, bien. Entonces no les voy a dar ni tiempo. Un corazoncito azul por aquí. Aquí la Lucky Rock. Te ríes un rato, ¿eh? Vale. Súper fuerte ahí el rayo. Muy bien. Hay que ir para abajo, Rich. No me apetece coger el otro. Y creo que me ayuda con Join. No me apetece. Vámonos para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Tienes el... Sí, tengo el negative, me aseguro. Para no liarla. Sheol. Madre mía, hace mucho tiempo que no vengo por aquí. ¿Qué tal? Ah, ese bicho me mola mucho. Esta sala, no sé por qué, en Sheol me gusta. Es así como que se ve muy bien la roca con cruz en Sheol. Genial. ¿Un cofre dorado? Venga, va. Chariot. Bueno, no es que sea muy poderoso, pero vale. Tenemos otro. ¿Y qué? ¿Hacemos el Blank Rune y todo eso en la sala principal de la... del Dark Rune? No estoy seguro de hacerlo allí, ¿eh? No sé, podríamos conseguir Guppy, pero no quiero Guppy. Anda, una roca con cruz. Por aquí, por aquí.
¿Cómo que se desintegran en el aura de Godhead? Pues esto es lo último que me esperaba de esta run, la verdad. Me esperaba mucho más una Breaking Run que ir con Godhead ahí, con las larinitas blancas, con un tamaño entre mediano y grande. Mola. Genial, y aquí que tenemos The Lovers, no es gran cosa. Un Megar, venga, vamos a darle. A ver si nos sacan Treasure Map, uno de vida, no sé qué más nos cunde. Venga, por aquí. Buah, no me llama nada la atención esto. Nos transformamos en mamá. Y por aquí que tenemos. Nada de importancia. Pues venga, vamos por aquí. Un Meafati. Pues es que hacía mucho tiempo que no me pasaba por aquí por Seol, ¿eh? Que lo estoy notando muchísimo. Que es que las cosas no estoy habituado a ver. Uy, casi. Bueno, pillamos las moneditas. Vamos a ver qué hay aquí, arriba. Bien. Y vamos a ir ahora, yo creo, para abajo. Tenemos ahí Tarande. Está siendo un suelo largo, yo creo. Y no está por aquí, el... Buah, esto sin daño tiene que ser lo peor. Esto sin daño tiene que ser lo peor, esta sala. Ok. Vamos a ir por aquí, por la derecha. ¡Uh! ¿Qué hay aquí? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Son muchos ítems, pero... No sé, me gusta ir con la Godhead. Que para lo poco que sale... Venga. Vamos a darle caña. Yo creo que le vamos a meter el rayo al segundo Satán, a la versión 2. Ahí está. Lo que le quitamos, lo que le quitamos. Madre mía. Lo que le quitamos con el rayito. Bien, y miramos si está la sala secreta por aquí. Por aquí. O si la sala secreta está por aquí. O si la sala secreta está por aquí. Y... Bueno. Pues no nos ha salido la Blancard, una pena. Estoy pensando, estoy muy dudoso. Yo pienso que no deberíamos de usarla en la sala principal. Lo que llevamos, la Blank Rune y el Dice Shard. Yo creo que no, porque es que como van a ser cofres rojos, yo creo que no merece la pena. Curse of the Lost. Vale. Ya me estoy arrepintiendo. Vamos a darle, ¿no? Krampus, en serio. No lo quiero. No lo podemos cambiar, ¿no? Este ítem. Son cuatro cargas, pero así lo vemos un poco. Que también es igual de... creo que esta es más o menos similar, el poder. Vale. Blank Room podría ser Jera o Change. No, esto hay que hacerlo mejor en otra sala. Buah, no hubiese cundido absolutamente... Tenemos aquí varias cosas, Tenemos aquí varias cosillas. Vale, a ver si encontramos un cofre. No hemos dado a nadie. O eso creo. Un cofrecito. Aquí hubiese cundido mucho un cofre. Venga. Un cofrecito y otro Mr. Mega. ¡Ay, qué pena, de verdad! Vale. Brownie, un cofrecito. Vale, bien. Vamos a traer aquí todo. Dios, hemos soltado ahí una locura de cosas. Anda, hola. Ahí sí que nos hemos quitado bastante vida, The Sun y otro cofre. Vamos a dar The Sun aquí, yo creo. Bueno, no ha ayudado mucho, pero vale. Otro cofre más.
¿Dónde está el...? Por aquí y por aquí. Vale, pillamos esto y pillamos esto. Y... la runa es de Agaraz, no nos va a ayudar en nada. Bien, pillamos esto de aquí. Y pillamos esto de aquí, Blank Rune. Ya teníamos que pillar la Blank Rune y esto. Venga, a ver si suerte esa Ellera. Buah, tan rápido, en serio. Vale, pues ahora tendríamos poca cosa. Dysard y Wheel of Fortune. Lo abrimos. Bob's Dream, pues Wheel of Fortune aquí. En serio. Vale, voy a darle todas las moneditas posibles. Bueno, pues esto es lo que ha salido. Mi último mensaje de la maquinita esta ha sido: vete a la siguiente sala, así que creo que es lo que voy a hacer. Ha sido un buen consejo. The Fool, Death y The Sun. Bueno, de momento tenemos eso por ahí. A ver, vamos a la siguiente sala, a ver si me han dicho algo los... No, no me han dicho nada. Oh, hemos hecho bastante daño ahí, Vale, yo creo que simplemente lo abrimos y ya está. Esto está bastante bien. Vamos a llevárnoslo. Sí, vamos a llevárnoslo. Dejamos las llaves ahí de momento. Y aquí lo mismo, abrimos. No me interesa mucho. Llevamos aquí ya la sala del boss. Ahí que es esta carta. Hangman no me interesa demasiado. Con 46 bombas, miramos si está aquí la secreta. O la super secreta. No. Vamos a ver si está por aquí. Vale, me hace gracia cómo se queda manchado. Vale, no está. Ahí tampoco está. Hola, Cricket. No me ponen las lágrimas rojas, ¿no? No. Esto me lo pone amarillo, ¿no? No me gusta mucho. Este sí que me las pone rojas. Pero se me quita la siguiente sala. Así que genial. Este no mola, no, este no va a molar mucho. Este mola mucho, Este está súper guay. Venga, explota, explota, explota. Mola. Cofrecito. No me llama demasiado. Lo cogemos, pero ni lo usamos. Ah, demasiado complicado esquivar todo. No me interesa demasiado tampoco. The Adversary. Buah, qué rama más rara. The Soul, lo pillamos. Está guay. Tres de estos, qué locura, ¿no? ¿Qué sale aquí? The Devil. No sale ninguna cartita de... de nada, Interesante. Nada, otra vez. Bien. Bueno, al menos tenemos unas lágrimas que son súper fuertes. Eso está... eso siempre está gracioso. Vale, vamos a probar si aquí está la super secreta. Vale. Ojito, vamos a poner eso por ahí. Y por aquí, nada. Tenemos eso por ahí. Tenemos por aquí nada. Por aquí nada. Vamos a mirar aquí. Que puede salir un Vegar de llaves. Y puede ser la clave para chetar más la run y que sea más divertida, o conseguir una sinergia que nunca hemos visto, o lo que sea. Por eso estoy ahí investigando. Vale, una. En la que no tenemos nada interesante, ¿no? Ok. Que podemos hacer de 20 en las 6 monedas, pero yo creo que no. Anda, más cofín también por aquí. Genial, un corazón.
Bien. Pues no me gusta mucho, pero como llevamos todo el rato con las bolitas, vale, hemos disfrutado mucho, vamos a coger triangulitos ahora. Y supongo que saldrán triangulitos peques, ¿no? Vale, pues es lo mismo, pero cambiamos la forma. No me gusta, pero está gracioso. Esto puede ser importante, ¿eh? Vamos a ir cargándolo, por si acaso pudiésemos cargarlo. Ya está cargado. Limpia aquí hubiese sido la clave, ¿eh? Bien. No encuentro la super secreta, chicos. Está un poco complicada de encontrar. A ver si por aquí. Y por aquí. No la encuentro. Está dificililla. Vale. Vamos a encontrar... Vamos a intentar buscar la sala donde hay aquí varias cosas tiradas. Vale. Tengo 9 monedas, así que vamos a usarlas. A ver qué pasa. Lo mismo me suelta aquí una máquina, yo qué sé, Temperance. Y con Temperance la liaríamos mucho. No. No le quiero dar porque me va a quitar el activo de la D20. Si le doy, me quita el activo del D20. Una de las cargas. ¿Qué tenemos por aquí? The Sun. Pues yo creo que un D20 aquí y ya está. Porque ya hemos explorado todo y no estaba, lo único que no estaba en la super secreta. Vamos a mirarlo. Aquí hay varias monedas, pero tampoco es que creo que pueda hacer nada con esas monedas. Ahí está el boss. Aquí podría estar, ¿no? En esta sala me refiero, no en esa posición. En esa posición creo que no podría estar. Ni en esta. Solo podría estar en... Ah, sí, en esta, que sí. No hay nada. Nada de nada. Vale, pues voy a dar un repaso a ver qué hay por todo el suelo. Vale, pues... Aquí tenemos más bombas, así que las vamos a recoger. Y... vamos a coger este corazón azul de aquí. Vamos a recoger aquí las cosas valiosas. Estas son 4 cosas que necesito para continuar con mis planes maléficos. Así que vamos a hacer así. Y vamos a generar bastantes moneditas. Es un poco complicado no recogerlas. Pero vamos a generar moneditas, todas las que podamos. Si tuviésemos el hábito de monja, ya hubiese hecho un D20, porque estaría cogiendo cargas. ¡No! Estaría cogiendo cargas. ¡Ay, qué pena! Bien. Así. Así. Nos vamos a quedar, creo que, a 2 corazones. Para tener un poco de margen de error. Por si entro en una sala y no debería haber entrado, o lo que sea. Así que, así. Vamos a ir a buscar más vida. Porque debería haber un montón de vida por aquí. Vale, medio corazón de Little Chad. Así que al final Little Chad ha servido de algo. Enhorabuena, has participado en la run. Bien hecho. Como veis por aquí, pues estamos recogiendo un poquitito de vida. Ahí está. Y pues vamos a venir por aquí abajo. Qué raro se me hace ver los triangulitos. Mola, no está mal, ¿eh? Está guay. Triangulitos. Y pues nada, venimos por aquí de nuevo. Tenemos 10 bombas más. Deberíamos de dejarnos a lo mejor alguna por si acaso la necesitamos después. Ok. Nos damos de nuevo. Bien, y nos damos de nuevo otra vez. Vale. Vamos a intentar ir a por un poquito más de vida, que sé que hay. Sé que hay un poquito más, por aquí tenemos medio. Y vamos a ir por aquí, para abajo. Anda, ojo, estamos muy mal de vida. Buah, pero es que con Godhead. Vale, dice el chat. Pues yo creo que podríamos entrar aquí también. Sala complicada, me ha dado. Vale, no deberíamos de explorar más si hay. Vale, no hay más. Cogemos esto todo. Un corazón angelical. Esto nos va a ayudar. Por aquí tenemos.
Bien. Bien. Bien, como veis hay bastante vida tirada. Entonces la estoy recogiendo. ¿Esto qué es? De full. Nos la llevamos allí para tirarlo. Vale, un poquito más de vida. Vamos a recogerlo. Vale, no me cambia el color, o sea que genial. Somos un poquito más lentos, pero tenemos más vida. Así que podemos generar más corazones. El problema es que las bombas se nos van a acabar. Bien, subimos por aquí. Subimos por aquí. Dejamos tirado el de full. Bien, un bombazo por ahí. Otro bombazo por ahí. Otro bombazo por ahí. Otro bombazo por ahí. Y yo creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Ojo. Vamos a usar aquí la carta de The Sun con el Endless Nameless. Vale. Y con las dos bombas que quedan, vamos a darnos un golpe. Y vamos a darnos otro golpe. Ahí lloreo para que salgan disparadas las monedas hacia los laterales. Bueno. Y ahora pillamos esto, pillamos esto. Le vamos a dar ya un reroll. ¿Estás seguro que quieres darle un reroll, Rich? Voy a darle con el D20. Porque si le diese con el Dice Shard, perdería la oportunidad de dar un D6 masivo después. Que es el único uso del D6 que tenemos, así que vamos a darle primero con el D20. Pero no tiene sentido guardarnos el D20 primero, creo. Estoy pensando en los corazones azules y los corazones rojos. Yo creo que con cuatro corazones vamos bien. Las cartas hemos mirado antes que no es nada bueno. Venga, va. Tenemos un Cracked Dice. Que Cracked Dice puede hacer D20, D6. Vale, vamos a salirnos de la sala un momento. Porque ahora podríamos dejar todo esto tirado. Y podríamos ir a por un corazón adicional. Por aquí. Si venimos por aquí. Por aquí. Y por aquí. No está aquí el activo. Pero está aquí esto. Que es una de las dos piezas que buscábamos. Y aquí buscábamos esto también. Ahora lo usamos. No perdemos la carga del D20. Ya sabéis que con The Battery, si tienes un nuevo activo y tenías la doble carga en tu antiguo activo y usas el nuevo, pues después en tu segundo activo no tienes las dos cargas, porque has usado una antes. Así de raro. De nuevo creo que deberíamos de... deberíamos de sacar cosas. Deberíamos de sacar cosas útiles. ¿Qué tenemos aquí? Dos de llaves, yo creo que no. Dos de bombas. Cracked Dice. Credit Card, yo creo que nada. Eso yo creo que sí que no, ¿eh? Justice, yo creo que le damos. Vale. Joker, hemos dicho que en Joker que había. Había dos cosas y creo que solo he cogido una, ¿no? O algo así. Las bombas sí que me cunden, yo creo. Porque me va a dar dos... Sí, yo creo que sí. Yo creo que si hacemos así, cogemos el Cracked Dice, ¿vale? Cogemos el Joker. Cogemos... No, el Joker no. Disculpad. No coges el Joker. Vale. Así, sacamos esto así. Las llaves es que... Claro, es que podría salir después un Vegar o algo así de llaves. Tú a saber. Hemos cogido una moneda y no quería. Tenemos ahí una cosilla que quiero ver. Chaos Card. LOL, no me apetece nada, la verdad. Estamos cogiendo muchas cosas, chicos. Diermit. Vale, las bombas sí las quiero. The Evil. Vale, no quiero The Evil. Vale, vamos a ver qué salen de los cofres. Pero primero le vamos a dar a la cartita esta de aquí. A ver qué sale. Vale, no ha salido nada, no pasa nada. Y vamos a ver qué sale de aquí, de los cofres. Esto puede ser útil. Esto puede ser muy útil. No tengo otro de Sun, ¿verdad? O
sea, esta es la vida que tengo para toda la partida, entonces tampoco puedo emocionarme aquí demasiado. Vale, de momento está interesante. Más bombas, más vida y más daño. Cáncer interesa mucho, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Que vamos a pasar de las guadañas. Vale, con cáncer sí que podríamos hacer aquí una jugada buena. Vale. Pillamos por aquí esto. Glitter Bombs. Estoy pensando en si coger ahora alguno de los ítems de bomba que hay, o más vida o algo, porque con Glitter Bombs puede explotar esto. A ver, cogemos Glitter Bombs. Quiero pensar, porque tenemos Bob's Rain, y con algún enemigo que respawnee o algo, es que puede haber tantas formas. Dame un segundo, voy a pensar bien qué se puede hacer, porque es que a lo mejor podemos tirarnos aquí un buen rato. Vale, chicos, pues voy a coger por aquí las bombas. Vamos a coger por aquí una. Vamos a coger otra bomba. Vamos a coger otra bomba. Y vamos a coger por aquí la llave antes que la moneda. Y creo que voy a coger también este ítem. Y este ítem. Pues me da 5 bombas este ítem, ¿verdad? Sí. Y hay una cosa que quiero mirar, ¿vale? Hay una cosilla que quiero mirar. ¿Puedo yo ahora, sin ningún tipo de problemas, hacer otro de 20? Porque claro, aquí tenemos un baúl, dos baúles, tres baúles, cuatro baúles, cinco baúles, seis baúles tirados. Y los vamos a perder en cuanto nos salgamos de la sala. Van a desaparecer y son entidades que podríamos rolear. Ajá. Vamos a darnos una vez. Que nos quitamos solo medio corazón. Es que después solo nos quedaría un uso de la cartita. Y yo creo que no cunde. Que vamos a hacer otra jugada antes. Bam. Es que al mismo tiempo son 6 entidades. Y tampoco creo que pueda generar muchas más. Pero vamos a probar, ¿vale? Así que nos salimos. Esas entidades desaparecen. Vamos a ir a por... Ahora podemos entrar y salir todo lo que queramos. Vale, esto lo dejamos fuera. Ahora podríamos usarlo. Vamos a usarlo dentro. ¿Qué es? Yo no lo voy a coger, ¿eh? Los dos corazones. Bien, vamos a buscar ahora el Book of Shadows. Vale, aquí tenemos más vida. Bien. Cunde la vida que tengamos. Toda la que consigamos, mejor. Quiero el Book of Shadows porque quiero mirar una cosilla. Si con Kamikaze, Book of Shadows, Cáncer, podemos hacer ahí una cosilla guay. Yo creo que no. Pero quiero probar si me puedo generar vida cuando tengo... o sea, puedo generar... Si puedo corazón... ¡Ay, joder! ¡Que me hago un lío! Si puedo generar monedas sin gastar corazones, mientras que tenemos el efecto de Book of Shadows, habiéndolo dejado primero y teniendo el Kamikaze. Que queda un poquito enrevesado de explicar. Bien. Mi primer intento de la explicación ha sido como... Ha sido básicamente esa calidad de expresión. A ver... No encuentro el Book of Shadows. ¿No estará aquí dentro, no? Nope. Vamos a mirar para arriba, que me imagino que aquí no estará. Error. Sí que estaba. La cosa es, ¿ahora generamos monedas cuando tenemos esto sin perder vida o no? Yo supongo que no. Cracked Dice tenemos aún, ¿eh? No se nos puede olvidar. Se nos pierde el efecto. ¿Por qué estoy como parpadeando? ¿Eso es el Glitter Bombs? No me había fijado nunca. ¿Cómo mola, no? Vale. Vamos, que lo único que podríamos hacer ahora sería... No. No puede ser tú, ¿verdad? No puede ser tú, ¿verdad?
¡Oh! ¡Casi! Litterbombs. ¡Ahora soy yo el propio Litterbomb! ¡Uy! Llega a ser un desánime, parto. Yo creo que habría que dejarse el kamikaze, Yo creo que habría que dejarse el kamikaze. Porque sale Pyromaniac en el siguiente. Yo creo que había que guardarse el kamikaze, Vamos a... Uy, esto se ha puesto muy interesante de repente. Vamos a... Hay que aprenderse el sitio donde hay un activo. Esto no es un activo. ¿En serio hay que cruzar todo esto? ¿Y ahora era para arriba a la izquierda? Vamos, o sea, a ver, apréndete el camino, Rich. Es nada más salir de la sala del boss, que ya sabes llegar. Arriba, arriba, izquierda. Vale, y el camino este ya me lo conozco. Ok, vamos con la segunda y última carga del D20. Vamos a ver bien que hagamos todo bien. No veo que pueda haber ningún error. The Empress, Chaos Card, The Emperor, Joker, The Devil, The Hermit. Vale, nada me sirve. Así que dejamos todo esto aquí. Y le damos. Vale. Corazón dorado por ahí. Varios corazones. Hay 5 baúles. Bien. Vale, vamos a intentar hacerlo mejor que antes aún. Vamos a intentar hacerlo mejor que antes aún. ¿Qué tenemos? Tenemos... Este yo creo que lo podríamos dejar por aquí abajo. Porque es que dudo mucho que lo vayamos a poder usar. Así que ese ahí, que no lo veamos. Esto es un duplicar bombas. Esto es un duplicar bombas. Yo creo que cogemos los corazones y las bombas. Aquí no vamos a poder hacer nada. Bien. ¿Qué es esto? Esto es una carga del D20. O de cualquier otra cosa. Esto también me interesa bastante. O sea, hemos conseguido una carga. Esto es un avance enorme. Porque vamos a conseguir un montón de ítems más gracias a eso. De Magician no me interesa nada. De Moon no me interesa en absoluto. Ok. Yo soy de la opinión de usar ahora mismo ya el 2 de este con el Endless Nameless y lo que salga. Bueno, pues no se han duplicado varias veces, no pasa nada. Siguiente paso. Vale, yo creo que el corazón dorado hay que cogerlo. Porque nos va a generar 4 ítems. O sea, 4 pickups. Y yo creo que hay que ir a por... Es por aquí y por aquí. Yo creo que ahora hay que ir a por kamikaze. Yo creo que sí. Y aquí vamos a hacer un boost bastante grande de cosas. Porque fijaros, vamos a darle una vez y nos va a quitar el corazón azul más el corazón dorado. Nos daremos otra y nos quitaremos medio. Luego usaremos el duplicar corazones. Así que hacemos así. Hacemos exactamente la jugada que he mencionado. Le damos otra vez. Hacemos el 2 de corazones. Le damos. Vale, vamos a intentar empujar los cofres. Cogemos el corazón. ¿Cómo se me está pudiendo olvidar esto? ¿Cómo se me está pudiendo olvidar el Bloody Penny? Que esto es casi Breaking Run con el Bloody Penny. Uy, qué mal. Qué mal lo he hecho aquí, Es que esto es... A punto. A puntísimo estamos.
En cuanto empiecen a salir cosas como... como de Sam, ya está. A ver, estoy pensando en si deberíamos hacerlo ya en otra sala, más grande. A lo mejor aún no estamos suficientemente fuertes como para hacerlo en otra sala. The World. Vale. Estoy probando a ver qué pasa dándole solo una vez y cogiendo las cosas. Perdemos, ¿no? No me quiero quedar así. Vale, el kamikaze es algo fuertísimo que tenemos, ¿eh? Vale, así quería quedarme, 2.5. El kamikaze es algo fuertísimo que tenemos. Y el Bloody Penny ahora mismo también es muy fuerte. Y esto es The Hermit, y esto es The World. The World, o sea que nada, fuera. Vale. Yo creo que vamos a poner el D20. Yo creo que vamos a por el D20. Hacemos el Double Active con el Endless Nameless. A lo mejor sale otra carta. Y en el momento abrimos los cofres. Abrimos los cofres a ver qué sale. A lo mejor sale Pyromaniac y GG. A lo mejor sale... no sé qué podría salir. Quad Shot y nos reímos un montón con el combo que haremos. Así que bien. Cogemos Endless Nameless. No vamos a coger esto, porque si cogemos uno sin querer. Y me imagino que... ¿qué era lo Double Active? Esto, ¿no? Vale. Abrimos los cofres. No lo quiero. Hombre, habrá que cogerlo, ¿no? Lo acabo de mencionar. Mola mucho. Venga, Pyromaniac. De host me serviría, ¿eh? Host hat. Vale. Entonces ahora le damos al D20 mediante la carta de la interrogación. Vale. No sé si nos ha salido otra o no, gracias al Endless Nameless, pero aquí tenemos una. Ah, yo creo que nos salimos. O... bueno, es que con toda la vida que tenemos aquí, no nos vamos a salir. O sea, sí nos vamos a salir, disculpad. Vamos a salirnos. Vamos a coger el... este. Por si pillamos algo sin querer. Bien. Vale, y quiero ver cómo de fuerte es el kamikaze. Solo. Quiero hacerlo en una sala. Vamos a perder todo en una sala. Toda esa vida. A ver qué pasa. Yo creo que lo mismo ya nos podemos mover a otra sala. Y yo creo que nos va a ayudar eso. Yo creo que nos va a ayudar estar en una sala más grande. Entonces, la sala sería, yo creo que esta. Aunque tengamos aquí cosas buenas. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Tenemos corazones azules? Sí. Eso está un poco complicado. Vamos a hacer así. Bien. Tenemos otra carta de estas, ¿no? Es otra. Vale. Y eso está un poco complicado allí arriba. Muy bien. Esto también nos cunde mucho. Vale. Cogemos el Bloody Penny. Cogemos esto. Y empezamos a darle caña. No me equivoco, no me equivoco. Vale. Vamos a ver qué pasa aquí. Vale, ahora le damos al 2 de corazones. Vale. Vamos a intentar mover todas las moneditas para allí, aunque no podamos. Vale.
Vamos a coger aquí un poco de... Uf, ¿qué pasa? No me sale vida. Joder, qué pena. No es suficiente, creo, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí. No, no es suficiente. Bueno, puede ser que esto haya sido una pérdida, pero si lo veis de otra forma, también es más probabilidades de haber conseguido una yera. Porque recordad que cada explosión puede ser que salga una yera. O muchas otras cosas. Bueno, esto es un avance. ¡Wow! Una carga. Eso es muy interesante, ¿eh? Vamos a conseguir un poco de vida. Vale, eso es un avance. Siguiente paso, vamos a mover las cosas a la siguiente sala. Para estar aquí cómodos, trabajando. Que esta sea nuestra sala, nuestra oficina principal. Entonces, tendríamos dos cartas de estas de interrogación, ¿eh? Más una batería. Tenemos ahí un corazón, vamos a tirarlo. Y para allí arriba tenemos otro corazón, vamos a intentar recogerlo también. Ah, he cogido una llave. Bien. Bien. Vamos a pillar esto por si lo necesitásemos. Y vamos a darnos unos golpecitos más. No, porque ahora como no tenemos el efecto de cáncer, no van a ser tan... Vamos a perder vida extra. Así que no lo vamos a hacer. Vamos a probar a hacer un reroll aquí. Con todo esto que tenemos. Nos llevamos esto de aquí por si, yo que sé, nos sale Forget Me Now y luego lo podemos usar. El futuro está en el Cracked Dice. El futuro está en perder los atributos y usar el Cracked Dice. Lo tengo bien claro. Pero, claro, estoy viendo si puedo no usarlo o lo que sea. Vale, pues vamos a probar a usar el de 20. Buah, cunde mucho ver por dónde vamos. Es muy cómodo. Bien, y venga. Vale. Bastante bien, un montón de cofres. O sea que bien. Es un avance, vamos a pillar la vida. Bien, por ahí tendríamos eso. De momento, pues abandonamos el de 20. Porque... No. Vamos a venir por aquí. O sí. Estoy pensando en que podríamos dejar el de 20 y el kamikaze más cerca. Podríamos ahora mismo dejarlos aquí a lo mejor. Es que aquí hay muchos ítems. Bueno, de momento así está bien. Vale, ¿qué hacemos ahora? Pues cogemos las cosas que necesitemos. Necesitamos esto y esto. Y vamos a echar un vistazo a ver qué tenemos. De cartas, sobre todo Wheel of Fortune. Muy interesante, le vamos a dar, yo creo. Así ya de primeras. Podríamos usar monedas para conseguir ítems. O sea, esto también es muy interesante. Vamos a usar otra Wheel of Fortune. Y un Judgment. ¿Lo usamos el Judgment o te lo dejas para después, Rich? Déjatelo para después. Vamos a dejarlo para después, el Judgment. Ahí está. Estamos aquí, la base, la oficina está creciendo, poco a poco. Vale, 93 monedas, chicos. Voy a ir dándole aquí por si conseguimos una runa de Perthro o corazones o algo. Así que para que no se os haga pesado, nos vemos ahora. Muy bien, pues ha salido por aquí un par de cosillas. Esto ahora lo podemos usar sin miedo, así que vamos a darle caña aquí. Que sale siempre, eso me interesa. Y nos han salido bastantes cosas. Llaves, no me interesan las llaves. No ahora mismo. Luego a lo mejor sí, pero luego será mucho más fácil conseguirlas, me imagino.
Strength podría estar bien. Strength podría estar bien. Y un montonazo de corazones azules. Vamos a recogerlos. Pero por aquí esto nada, ¿no? Vale. Sí que tendríamos un trinket muy interesante, que es el Burnt Penny. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar por aquí el, esto por acá. Y el Burnt Penny puede llegar a ser muy muy importante. Escogemos esto así. Y ¿qué quiero dejar? Pues mira, vamos a coger esto así. Y dejamos aquí estos dos. Importante que no se me olvide después. Vale, pillamos esto. Strength y The Hermit. The Hermit no lo quiero, así que lo dejamos por aquí. The Hermit. ¿Cuál es esta? Vale, esta es The Hermit. Vamos a dejar aquí en medio. Bien, y bien. Vale, y ahora. Ahora, con estos dos. Vale, vamos a darle primero a Strength. Bien. Bien. Oh, oh, espérate. Estoy perdiendo cosas. Vale, vamos a hacer así. Vale, bien. Y ahora tenemos Strength. Vale. Somos bastante grandotes, ¿eh? Mola. Y ahora vamos a recoger esto y esto. Mola mucho. Yo he estado grandote. Parece ahí un monstruo gigante. Mola mucho. Corazón azul. Lo pillamos. Corazón rojo. Lo pillamos. ¿Qué es eso? Puede llegar a servir. Bien. Pillamos el medio corazón que cunde. No. Bueno, realmente es lo mismo, ¿no? Bien, con ojo, no nos vamos a matar. Buah, ahí han salido un montonazo de cosas. No me gusta estar tan bajo de vida, la verdad, pero bueno. Una batería, ojo, batería, vale, bien, eso está genial. Vamos a salirnos de la sala. Además tenemos por aquí esto y esto que cunde mucho. Nos salimos de la sala sin ningún reparo ni nada. Bien. Vale, dejamos esto por aquí también. Entonces vamos a hacer la jugada. De momento, como estamos trabajando en esta sala, vamos a coger por aquí un activo, por ejemplo este. Y vamos a, sin cogerla, así. Y vamos a salir por aquí, vale, bien. Porque aquí arriba que tenemos, es una pena que tengamos el Mom's Perfume en vez de un activo. Pues sin lugar a dudas, usaría esa sala. Vamos a venir por aquí y vamos a poder coger otra carga del D20. Estamos ahí. Yo creo que es lo más complicado. De hacer una Breaking Run, lo más complicado para mí, yo pienso que es el arranque. Después ya es una sucesión de eventos y de movimientos estratégicos. Pero la primera parte me parece lo más complicado. Vale, vamos a coger esto. Esto. Y así, y le voy a dar. Y yo, porque creo que no tengo que preocuparme de nada ahora mismo, ¿no? Ah, sí, de abrir los cofres. Es verdad, vamos a abrirlos. No me interesa. Yo creo que no. Me va a cambiar el color. Y no es tan OP. Yo creo que este sí. Wow, set tu pletino, ¿no? Wow, brutal, brutal. Mola mucho. Vale, este habría que usarlo. Vamos a usarlo. Ahí, genial. Anti-gravity. Hombre, con el... Tenemos un pedazo de tierra y yo creo que no lo necesitamos. Y quedaría por aquí otro. ¿Te cambia el color, Sadonion? No lo sé, si lo cambia, lo siento. Creo que a lo mejor te lo hace oscuro. Sí, es que lo hace mucho grande, muy grande. Y eso siempre es muy impresionante. Vale, venga, vamos a seguir con nuestro color de pureza.
Bien, vamos a darle al de 20, venga. A ver qué pasa. No ha explotado nada, qué raro. Bien, cartas pocas. A ver, vamos a ver cuáles son. The Emperor, The Devil, The Sun, esta es buena. Temperance. Vale. Esta es una de las cosas que necesitábamos. Death, The Devil, bien, The Sun y Temperance. The Sun y Temperance. Vale, yo creo que vamos a... Venga, vamos a hacerlo aquí. Da igual, vamos a hacerlo aquí. Lo que sí importante es el Endless Nameless. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a empujar un poquito estos baúles para que no me molesten demasiado. The Hierophant, interesante cuanto menos. Vale, y lo que os digo, vamos a ver si podemos alejar un poquito estos baúles para que no molesten. Bien. Así. Uno más, vamos a poner por aquí. Uy, me ha dado un golpe, no pasa nada. Vale, ponemos el Temperance. Importante que haya salido otra. ¿Le doy o me la guardo? Yo ya me la guardo. Bueno, no, porque podemos generar más rápido dinero. Así. Bloodbag mal. Necesitamos la Ivy Bag. Necesitamos la Ivy Bag. Lloreo. A ver, esto es un avance enorme. Esto es un avance enorme. Pero la Ivy Bag sería mucho mejor. Vale, pillamos ahora la Bloodbag. Que nos da un montón de corazones. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena más grande! Vale, habría que salirse de la sala y buscar Kamikaze. Kamikaze lo tenemos aquí arriba, ¿no? Es una pena. Batería, genial. Batería, genial. Vale. Vamos a intentar limpiar un poco. Vale. Le podemos dar al de Sun ahora. Nah, es imposible limpiar esto, Muy complicado. Muy complicado ir alejando las cosas. Buah, aquí hay una cantidad de corazones que nos cunde mucho, Bien. Vamos a pillar este corazón azul. Buah, esto ya es muy breaking run, Yo creo que esto no es la forma rápida. Ahora mismo no estamos en la forma rápida. La forma rápida es cuando ya estás al final de la breaking run y estás haciendo ahí todo rápido, cogiendo ítems a saco, lo que te da la gana. Estás a punto de abandonar ya la run. Ese es el momento auge para mí en una breaking run. En el que ya estás a punto... Estás tan recogiendo ítems tan rápido que estás ya pensando en no coger más y en irte. Vale, vamos a darle un par de veces más. Genial, ahí que haya salido ese corazón. Muy bien, vamos a hacer... ¡Wow, qué bien! Vamos a hacer así. Y vamos a pillar por aquí esto así. Vamos a pillar los corazones. Bien. Bien, vale, vamos a ver qué hay aquí. Nada. De virus. Podríamos convertirnos en spawn. Venga, vamos a pillarlo. Para ir ahí, ahí. Vale, a ver si sale otra. Uy. Vale. The body. Vamos a pillarlo ahora. D4. Yo creo que no.
Fruitcake, nada. Vamos a pillar de body. Pistis, a mí me gusta. Vamos a pillarlo, venga. Que es T-Rate y te hace las lágrimas más grandes. A mí me gusta. Y pillamos medio más. Es una pena. Bueno, realmente no. Estaba pensando, es una pena que fuésemos a dejar una batería. Era una pena. Pero como tenemos de battery, tachan, podemos coger dos. O sea, que genial. Y ojo a este reroll. Ojo a este reroll. Porque este tiene mucho, mucho poder. Tiene mucho poder este reroll. Mucho poder. Estoy viendo cosas muy interesantes por ahí. Estoy viendo cosas muy interesantes por ahí. Vale, nos vamos. Un segundito. Vamos a dejar aquí todo lo que nos cunde. Y venga, vamos a empezar a... The Chariot. The Emperor. Wheel of Fortune. Esta ya cunde bastante. Por sí sola. The Hierophant. Le damos. The Lovers. Le damos. Cunde. Temperance. Genial. Estoy haciendo esto, Rich, sin el Nameless Endless. En serio. Muy mal, ¿eh? Bueno, menos mal que te has dado cuenta antes de darle a la importante. Muy bien hecho. Vale, vamos a ir dándole ya. Ahí está nuestra Ivy Bag. Vale, vamos a ver si podemos conseguir otra Ivy Bag. Que creo que nos vendría bien. Oye, deberías de estar haciendo esto con el... con el trinket este, porque estás cogiendo monedas sin querer, Rich. Y así. Bien. Vale, Blood Bag, no pasa nada. La Wheel of Fortune la dejamos para aquí. Que cuando salga Blancard también nos vamos a reír. Bien, pillamos esto. Y pillamos esto de aquí. Venga, vamos a ir con ojito. The Emperor, The Emperor. Justice. Death, nada. The Fool. The World, nada. Multiplicar bombas, sí. The Hermit, The Stars, nada. Joker, nada. Ahí hay un trinket que quiero. Vale, vamos a hacer esto. Vale, yo creo que ha cundido. The Hermit. Judgment. Nos hemos dejado una carta por ahí que necesitaba, ¿verdad? Creo que nos hemos dejado en algún sitio una carta que quería. Ahí hay un multiplicar bombas. Vamos a ir a dejar estas cartas, que todas son útiles. Y no sé si me he dejado algo. Lo que sí que quiero es coger aquí un trinket que hay, que es el de las llaves. Que quién sabe, lo mismo... pues nos puede salvar después de un apuro el tener llaves infinitas con ese trinket. Vale, ¿no? ¿Dónde está? ¿Ya me lo he llevado? No, está aquí. Bien. Ok. Tenemos el de 20 cargado. Así que lo que podemos hacer ahora es pillar esto. Esto. ¿Y qué más queremos? Hombre, podríamos con esto de aquí hacer así. Vale. Bien, así y así. Da un poco de miedo. Sobre todo sin vidas. Da miedo de que vaya a spawnarte una troll bomb o algo así. Pero bueno. The Hermit, no pasa nada. Vamos a pillar esto aquí y esto aquí. Claro, es que ahora yo creo que ya es... yo creo que con hacer eso llega en cualquier sala. Porque es que generamos tantos corazones. Sí, aquí está... aquí estoy cogiendo muchas más... aquí estoy cogiendo mucho más de lo que estoy... vamos, que estoy ganando.
Estoy aquí concentrada que no me quiero morir. Vale. Ahí está. Bien, bien. Con ojito de este, siguiente. Uno, dos. Vale. Vale, a ver si con esto que hemos generado aquí puedo subirme la vida al tope. Venga, ¿sabéis qué cundiría? El que te hace que te cures el doble rápido. Magis Bow. Ese cundiría mucho. Vale, y ahora habría que dejar la Ivy Bag en un sitio donde podamos dejar cosas. Ese es nuestro almacén secreto. Pillamos por aquí esto. Y importante no tener ningún trinket por ahí tirado, que me imagino que a lo mejor tengo un trinket valioso. Hay que mirar. Yo creo que el Curved Horn pasando, No creáis que lo miro con mucho aprecio. ¿Dónde está Nameless Endless? Porque aquí no está. Ah, vale, está. Lo tengo yo. Vale, vale, no pasa nada. Venga, vamos a abrir los cofres. Esto es una compra segura. Este me gusta también. Me cambia el color, ¿vale? Pero vamos a cogerlo. No me cambia el color con Godhead. Til. Bueno, esto es en todo el suelo. No sé si me lo cambia a rojo, pero... Vale, genial. Ya tenemos homing bombs. Vale. Eso no lo quiero. Ya tenemos eso. Eso es el escudo. ¿Me sirve de algo? Yo creo que no. Lemon mishap. Vamos a tocarlos. Buah, el siguiente reroll va a ser destructivo. Dinerai, Capricornio. No me interesa mucho Capricornio. Con esto podríamos ir a la sala del demonio, pero ya hemos estado. ¿No hay ningún baúl más? Vamos a pillar esto. Y no es violeta, lol. Que ya teníamos efecto de spoon, pero quería el color violeta. Vale, reroll. Venga. Wow. Vale, aquí vamos a pasar ya de no coger las cosas. O sea, vamos a ir un poquito más agresivos ahora. Eso no creo que me va a trolear Holy Mantle si lo cojo, Como quiero la Blankard, no vamos a tocar a eso que hay por ahí. Como quiero la Blankard, no voy a coger el trinket este que tenemos cerca. Insisto, que lo he pensado dos veces. Venga. ¡Wow! Eso es súper brutal. Blank Rune. Dos de corazones. Dos de bombas. Dos de llaves. Eso me convierte el... Eso me lo pone rojo, La cola la vamos a pillar, por si acaso. Porque yo lo que me imagino es un Forget Me Now, Yo estoy deseando un Forget Me Now. Cuidado con la tic. La guillotina no la voy a coger hoy. La cojo siempre, hoy no la cojo. Hoy estoy súper tiquismiquis, chicos. Hoy estoy súper tiquismiquis. Vale, vamos a... Anda, no lo había cogido el Dice Shard. What? Esa lo había pillado. Bien. Quiero... Hombre, a lo mejor es el momento ya de un Dice Shard. Porque teniendo varios... no estaría mal. Dice Shard. The Sun, esta me la llevo. Vale, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a coger por aquí Kamikaze, ¿vale? Vamos a pillar el Kamikaze por acá.
Bien, y vamos a venir por aquí abajo. ¿What? LOL. Vale, es el... las Adbombs. Que soy una propia bomba yo. LOL. Por favor. ¿Y no me voy a poder llevar esto a otro suelo? Qué pena. Con lo divertido que sería ir dándose y matar a todo el mundo. Tenemos un daño bastante... considerable. Una runa. Unsooth, no me interesa. Tengo que quedarme a medio para darle bien al de Sun. Me da un poquito de mal rollo. Le quiero dar ya súper rápido porque no me gusta nada. Vale. Bien. Oh, otra cartita. ¿Qué es? De Chariot. No me ayuda. Ok. Vale, pues con esto yo creo que bastante bien, ¿eh? ¿Qué es esto? Credit card, no me interesa. De Chariot no me interesa. Unsooth tampoco. Eso sí, quiero los trinkets, por favor. Ok. Lo bueno es que en este suelo tenemos varias salas grandes. O sea, tenemos 5 salas grandes. Eso es una ventaja tremenda. Podríamos hacer varias salas sin estar muy molestos. ¡Anda! Pues qué bien que hemos pillado eso. Vale, salimos por aquí. Y... pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos por acá. Cogemos esto así. Y vamos a darle una vez al... vamos a coger esto así. Y esto así. Y vamos a pillar esta carta, ¿eh? Primero, sí, antes de un D6 de 20. Que quiero ver si hay un poco de suerte. Vamos a darle aquí, venga. Ha salido, ¿no? No. Vale, sin mucho miedo, vamos abriendo las cosas. Sin miedo a lo de los baúles, ni mucho menos, ya estamos achetados. O sea que no hay problema. Bien. Podríamos respawnar como The Lost si quisiésemos con esta build. Para desbloquear lo que queramos, si lo tuviésemos pendiente. Lazarus Rax lo voy a coger porque me siento más cómodo. Sabiendo que si la lío respawneo. ¡No! No me gusta. Bueno, vamos a coger este. Y estoy pensando en coger... estoy pensando en coger... este de aquí. El Strange Attractor. Porque lo mismo me pone color metálico. Y lo mismo mola. Estoy pensándolo. Bien. Mira, Stouch por ahí. No, me la líes, Rich. La estás liando demasiado ya, ¿eh? Vale. No tenías que coger muchas cosas más, Rich. Bien. Vamos a coger esto. Mucho más guay que el anterior. Mucho más guay, a mí me gusta más, por lo menos. Vamos a probar una Sad Bomb. Rich la prueba. Vale. Odio que me empujen así hacia atrás. Es lo peor. No. ¡Oh, Dios! Podemos ir a por Mega Satán. Vale. Vamos a poner ahí una bomba de estas. Bien. Buah, qué guapada, qué guapada. Ok. Muchas gracias, compañero. Es como muy mono. Vale, 5 bombas que no queremos. ¡No! Estoy cogiendo cosas sin querer, chicos. ¿Dónde está? Oh, me estoy haciendo un caos. Esta es la que quiero, vale. Bueno, estoy viendo ahí un trinket. Que sería aún más... sería aún más divertido. Bien.
Hombre, se me ocurre hacer una cosa divertida, ¿vale? Una cosa así, simplemente divertida, que sin sentido, que es venir por aquí y hacemos esto. Y voy a pensar un momento, porque a lo mejor me puede servir para otra cosa. Voy a usar a Card Against Humanity, ¿vale? Primero vamos a coger Midas Touch por aquí. Y ahora vamos a venir por acá y vamos a ver si salen cacas. Deberían de salir muchas y a lo mejor sale alguna dorada. Bueno, quien dice alguna dorada dice unas cuantas. Y pues ya, si queremos pasarnos lo mejor, tiramos unas cuantas Sad Bombs. Es muy divertido, ¿eh? Yo os lo recomiendo hacer esto en vuestras casas. No hay ningún tipo de peligro. Y cuando escuchas el sonido de las cacas más las lágrimas, esto es grandioso, ¿eh? Bueno, esto ha sido de las cosas más divertidas que he hecho yo en Isaac. Buah, mola demasiado, ¿eh? Vale. Claro. Si pudiésemos, de alguna forma, conseguir, de alguna forma, rerolear esas monedas, porque no sé si vamos a poder, porque si tuviésemos un D20 o algo así, o no sé, algo como esto, pues Endless Nameless hay que encontrarlo. Está en algún sitio tirado. Madre mía, está allí lejísimos. Bien. Y pues nada, sería divertido que ahora le diésemos a esto y pasase algo. Vamos a ponernos por aquí, que no pasa nada. Que pasase algo entrañable. Como esto. O como esto. ¡Blancard! ¡Bien! La cap por ahí. ¡Los contact! Tal vez es demasiado grande y ya no lo podemos disfrutar. Puede ser, ¿eh? Ah, Spoon. Genial. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, esto está lleno de minas. Color blanco, por favor. Yo creo que sí, Hay unas que son más blancas. Mola, a mí eso me gusta. Bien. Yo creo que puede quedar bien. A lo mejor, voy a pensarlo. O sea, estarían rotando a mi alrededor. No lo sé. Yo creo que puede quedar bien. Destructivo iba a ser igual. Uf, eso sí que no lo quiero, ni de broma. Breakout no lo quiero. Gish nada, Little Gish. The Wafer. Sí, The Wafer ayuda. Sí que ayuda. Para si tenemos que volver a hacerlo de cáncer, lo hacemos directamente. A ver, nunca me puedes decir que no a Polyphemus. Ojo, que tenemos una mina grande. Cuidado. Vamos a apartarlo. No te muevas, Rich. No tengo ni idea de dónde estoy. Uf, qué peligroso lo que acaba de hacer. Vale. Vamos a mirar qué es esto, lo primero. Dos de diamantes, vale. No me interesa demasiado. Yo creo que este lo pillamos. Ahora, ponte a recoger por ahí cosas. ¡No! Acabo de coger algo que odio. ¡Eh! ¡Hay una caca afuera! ¡Hay una caca afuera! ¡La hemos roto! Vale. ¡Bumbo! No lo quiero, gracias. A ver. Habría que coger. Explosivo no lo quiero. Vale, tenemos un Dice Shard. ¡Pip! Vale. The Dice, lo quiero.
Vamos a pillar esto también. Que pille llaves. Cuando termine nos lo llevamos a otra sala. Que pille. Está pillando ahí llaves, que pille. Ya viene, ¿no? No, está... Pilla un poco más. Vale, ya viene. Venga. Déjamelo suelto por ahí. Cómodo para mí, por favor. Qué pasada, el Keyvegar. Creo que lo voy a empezar a coger en mis siguientes runs. Lo llevo pensando un poco... bastante y creo que cunde de cogerlo. ¿Spoon? No, ya nos habíamos convertido. Pero, ¿cómo cunde esta sala? O sea, coger así unos tal, cunde mucho. No me la líes, ¿eh? Yo creo que Dice Shards ya, ¿eh? Yo creo que voy a empezar con los Dice Shards. Así que... por aquí que le vamos a dar un Dice Shard. That's key. Scatter Bombs por acá. Interesante. Double Shot. Vale, eso mola demasiado. Host Hat. Ahí tendríamos para hacer lo que queríamos antes. Holy Light. Mola mucho. Vale. Dios, me encanta este juego. Jugadlo. Lo compráis en Steam y os lo jugáis. Es muy divertido. ¡No me la líes! Vale. O sea, tiene sus contras, ¿no? Me está liando mucho. Uf. Me está liando un montón el Vegar este tontorrón, ¿eh? Ay, vale. Lo gracioso es que le he dado aquí reroll cuando no había cogido muchos baúles antes. Ese lo mismo le pillo. Que me mola el nombrecito, o sea, el... no sé, me gusta. Anda, un Brimstone ahí, un Little Brimstone. Me gusta el arte. A ver, mola mucho, ¿eh? Y en pelea esto va a molar más. Yo creo que sería pillar Forget Me Now, pillar unas par de hieras y ya está. O algo así, me imagino. D7, antes no necesitábamos porque... ¿Para qué necesitábamos el D7 antes? Porque teníamos un trinket o algo así y se podía ver... No recuerdo qué era, chicos. No, sé que habíamos conseguido un ítem que automáticamente pensado en el... ¡Ah! Rumbag. Con Rumbag y el D7... Se pueden hacer cosas épicas ahí. Dunscap. Venga, va, vamos a pillarlo. No creo que lo notemos. Mola mucho. Por ahí hay un planeta de agua. Vale, a ver si termina y puedo salir de la sala. ¿Os molaría que cogiese los clavos? Por probar. No sé, lo mismo mola. Estoy mirando. Antes estaba pensando en la Razor Blade, pero no está por aquí, ¿o sí? Vale. Vamos a ver por aquí qué tengo. Vale. Ajá. Vale. Claro que sí. Vale, bien. Por aquí. ¿Lo pillo? Vale. Creo que no lo voy a pillar. Estoy todo el rato pensando si pillar cosas o no. Pues pueden ser buenas o pueden ser malas. Pueden hacer buenos combos o no. Anda, ¿para qué pones eso ahí, Rich? Wow, laguea, ¿eh? Ya está lagueando mucho. Vaya show de luces, ¿eh? Vale.
Disculpad por eso. No, vale, eso puedes cogerlo, el otro no. Ok. Cojo The Nail. Este 8, ¿cómo es? 8-inch Nail, creo que se llama. Vale, no lo voy a pillar. Pero creo que voy a intentar venir por aquí abajo. No quiero eso. Eso puede ser muy guay. Eso puede ser muy guay. 7 bombas que lanzas, que se dividen y que lanzan las lágrimas que tengo ahora mismo. Me crashea el juego, ¿no? Vale, tengo una idea. Lo cojo, luego uso Lowing Outlast y así lo vemos un momento. Podemos probar sinergias. Yo creo que es una buena idea. Y si se crashea, siempre se va a crashear en este punto. O bueno, a no ser que se crashee por salirme del juego. En serio. No me lo puedo creer. Pero hombre, me tienes que guardar la partidilla. Continúe, por favor. Continúe. Continúe. 2 horas 4 está bastante bien. Así que me imagino que... que está bien. Vale, magnífico. Se han guardado exactamente donde estábamos, ¿no? El último que era Momsai. Bien, entonces ahora podríamos... probablemente se crashee, ¿vale? Pero quiero probarlo. Vamos a salirnos y volver a entrar. Y aquí cogemos... da igual lo que cojamos. Nosotros queremos probar cómo hace esta sinergia. Doctor Fetus. Se va a crashear, ¿eh? ¿En serio? No, ni se ha explotado y ya se ha graseado. Por el amor de Dios. Bueno, no me gusta porque al ir girando, no sé, no molaba del todo. Pero bueno, vamos a reiniciar, a ver qué tal. Estamos por aquí de nuevo. Vamos a ver, venga, continúe, gracias. Bueno, lo hemos probado, tenía curiosidad. Bien, vamos a ver. Vamos a probar esto. No veo nada nuevo. Así que... ¿dónde está el Lowing Outlast? Por aquí. A ver, ¿y esto? ¿Puedo probarlo también? Pero no están liándola. Vale. Mola. Mola, pero es lo que no lo quiero. No me interesa. ¿Hay alguna cosa más que quiera probar? No, venga, vamos a usar el Lowing Outlast. Espero por favor que no se me... que se me guarden el 2 horas 4 y no ahora, porque entonces me voy a molestar mucho. Vamos a ver, 2 horas 4, por favor. Bien, 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 vale. No se ha guardado lo del... vale, no se ha guardado, bien. Yo creo que ahora mismo, yo creo que si cojo, por ejemplo, yo creo que si me sale, imaginaos, que me sale Ludovico Technic, ¿vale? Yo creo que se va a grasear. Pero me gustaría probar. Entonces, lo primero de todo va a ser coger el Strange Attractor. ¡Oh! ¡La estoy liando mucho! Vale, la estoy liando mucho. Ok, no puedo disparar. ¿Qué es esto? Hombre, el X-Horns habrá que pillarlo. Y por aquí. Bueno, el Strange Attractor es una troleada, ¿eh? Lo tenía que haber cogido después. Que lo quería por el efecto. Sister Maggie, no pasa nada por haberlo recogido. Por ejemplo, coger el Marked ahora mismo sería lo peor. Vale. ¿Por qué se ve la una...? ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Tío, qué mal rollo! ¡Lol! Pero normalmente no se ve, solo en... ¿o sí? Yo creo que normalmente eso... no lo sé, venga, vamos a seguir. Entonces, como tenemos Blankard, podemos hacer Blankard de 6.
Little Chubby, esto no lo quería, pero vale. Cogemos esto así. Vale, tenemos dos vidas, o sea, que bien. Y donde más ítems haya, la verdad. ¿Hay aquí algo que quiera mucho? ¿Aquí en esta sala? Nah. Nah. Esto es malo. Forget Me Now, Ludovico Technic, Pyromaniac, D6. Está un poco todo lo que quería, la verdad. Vale, pillamos esto. Pillamos... Yo creo que pillo solo The Halo, Ludovico Technic y Forget Me Now, sin el Epic Fetus ni el cuchillo. Aunque el cuchillo con las bombas y el Epic Fetus iba a ser impresionante, yo creo que no. Así que vamos a pillar eso que os acabo de comentar. Dejalo si lo quiero. A ver, es que, por ejemplo, ahora me gustaría salirme para guardar, para no perder estos avances. Voy a intentar estar... Es que eso no lo quiero. ¿Qué hay aquí? Nada, no pasa nada. Podemos pasar por acá. Quiero irme a una sala que tenga menos esfuerzo, por así decirlo. El juego de... ¿What? ¿Por qué hay un cuchillo aquí? No entiendo nada. Vale. Como sea, voy a intentar guardar. Lo mismo se crashea de nuevo, lo siento si se crashea. Vale, se ha guardado. Entonces ahora continuamos. Y esto es por si se crashea ahora con el Ludovico, para no perder todo este tiempo. Vamos a ver qué pasa. Pillamos Forget Me Now. Pillamos Ludovico. What? What? Tengo que salir de aquí rápidamente para ver esto. Mola mucho, ¿no? Mola mucho el color metálico con Continuum. Mola mucho el color metálico con Continuum. Y Godhead. ¡Ah! Está rotando a mi alrededor con Tiny Planet. Mola mucho, ¿eh? Vale, es un poco complicado de jugar con esto. Vamos a intentarlo. ¡Oh, Dios! Sal de aquí rápido. Y en la siguiente sala ten mucho cuidado con lo que haya. Antigravity. Vale, no cojas nada malo. Minimash, no sal de aquí. Ahí está, vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí que pueda llevarme interesante? Flat Penny, Burn Penny. No veo nada, chicos. Vale, un Die Shard lo quiero. Vale, tenemos el Die Shard. ¿Tenemos alguna runa o algo guay? Un Judgment, no me interesa. Blank Rune. Vale, ya sé que es lo que quiero. Ya sé que es lo otro que quiero. Ahí está. Eso es lo que quiero. Sal. No. Vale. Entonces dejaríamos por aquí esto. Mola mucho que vaya rotando a mi alrededor, ¿eh? No, no. Vale, a ver. Esto por aquí. Bien, y ahora quiero mirar los trinkets. Oh, he cogido eso. No pasa nada. ¿Dónde está el otro trinket? Vale, está ahí. Viene hacia mí, lo pillo. Lo dejo aquí. Que es que esto mola mucho, yo creo, ¿eh? Vale. Y ahora miramos si hay algún otro trinket que me cunda mucho. Yo creo que no. Creo que Dice, a lo mejor. De Lost, vamos a reír como de Lost, venga. Tenemos una Yera, ojo. Lo cual es mejor una Yera que un... Es mejor una Yera que un Die Shard, en mi opinión. Porque podemos duplicar los cofres rojos del principio y yo qué sé. Podemos ir a un rato del demonio y ahí está la pool. Vale, ahora estoy buscando
Estoy buscando el Forget Me Now, que no sé dónde está. Oh, oh. Por ahí no está. Ahí he cogido My Reflection. Vale. De verdad que os digo que no sé dónde está, ¿eh? No tengo ni idea de dónde está el Forget Me Now, chicos. Porque no estará en esta sala de aquí abajo. Vale, ¿dónde hemos cogido ese activo? Aquí no está. Donde sea que hemos cogido ese activo, hemos dejado el Forget Me Now. Es que en una de estas la voy a liar mucho por pasar por aquí, ¿eh? Que no sé dónde estoy ahora mismo. Vale. ¿Dónde está el Forget Me Now? Buah. Me empujan, no puedo. Vale, lo he encontrado. Bien, ahora simplemente quedaría salir. Venga, sal. ¡No! He cogido chocolate milk. Aunque parece que no ha cambiado mucho, ¿no? Vale. Jera. Miss Imposter. Blubli blubli. Eso no lo quiero. Vale, ya está, ¿no? Bien, sí. Nos metemos a por The Lamp. Ok. Y le damos aquí al Forget Me Now. ¡Al fin! Vale, pues a disfrutar del final de la run. A ver qué tal. Yera, yera. Vale. ¡Qué birria! Ah, no, han salido algunas cosillas. Vale. Ahí no ha salido nada. Wheel of Fortune, que no creo que salga nada. Blubli, blubli, blubli. Eso es una sad bomb. Blubli, 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 blubli. Vale, vamos aquí. A la cartita. Bien. Y vamos a ver qué tal esto. Parece fuerte, la verdad. Creo que mejor si no pulso ningún botón y simplemente voy con... Sí, creo que... Como mola ahí, ¿no? Hombre, es que así mola mucho porque lo puedo disfrutar. ¡Ah! Porque ahora no tenemos el efecto del... Ahora no tenemos ni Lasty Blood, ni Bloody Last, ni todas estas cosas activadas. Entonces, realmente se puede disfrutar mucho más de una lágrima. Porque podemos ver los límites de por dónde van y todo eso. Luli, 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 luli. Vale, vamos a irnos. Claro, ahora a la más mínima os podéis imaginar. Esto se va a convertir en una... Mola porque simplemente voy caminando y hay una mega lágrima que va haciendo cosas. Ah, me cundiría no darme porque así no activo el Lasty Blood, ¿no? El Bloody Last, perdón. Como va rotando, voy girando y la lágrima me persigue. Es gracioso, gracioso. Mola porque lo puedes ver. Normalmente cuando estás ya tan avanzado no lo ves. ¡Toma, rayo! Vale. Buah, mola mucho que lo podamos ver. ¡Dios! ¿Lo habéis visto? ¡Pumba! ¡Uy! Me ha dado, no debería de darme. Se está poniendo... Se está cabreando la lágrima. No hay que cabrearla. Se está poniendo muy grande ahora, ¿eh? ¡Oh, Dios! Está cabreada. Vale. Yo creo que al boss hay que matarlo con una sad bomb. Al mega satán. Bueno, al final no hemos necesitado una doble Steam Sale. He necesitado mil otras cosas más para conseguir la Breaking Run que quería. Madre mía lo que ha costado. Al final ha sido con una cosa súper rara. La Breaking Run la hemos hecho de la nada. Estaba yo ahí todo el rato pendiente. Vale, este... Nada, lo matamos ahí de un toquecillo. No me imagino cuánta vida... ¿Ves? Spider Mod era una cosa que me hubiese gustado. Angis. Le podemos dar si queremos. Anda.
Que no nos hemos matado. Muy bien, vamos a ir para aquí. Y para aquí. Y vamos a ir para aquí arriba. Y... venga, vamos a meternos. Vamos a hacer esta sala primero. Está aquí. Está cabreando la lágrima, ¿eh? Mala que la podemos ver. Y me encanta cuando hace así el blubli blubli. Vale. Vamos a poner una sad bomb, ¿no? Buah, qué preciosidad, ¿eh? ¡Sad bomb! ¡Blubli, blubli, 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 blubli! Sigue la sad bomb, ¿eh? LOL. Vamos a poner otra que yo creo que ya ha pasado el efecto. ¡Sad bomb! ¡Blubli, blubli, 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 blubli! Muy divertida esta run, muy divertida. Ha estado muy bien. Bueno, pues Ludovico Technic, me estoy volviendo muy fan, ¿eh? Ya me gustaba, me gusta empezar con Ludovico Technic. Pero ahora en Afterbirth parece que hay unas cosas muy, muy chulas. Muy, muy chulas. Muy chulas. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado mucho esta magnífica run. En el siguiente episodio no jugaremos con Eden, jugaremos con otro personaje. Me imagino que ya sabéis cuál es. Empezaremos con dos Eden's Blessing. Es decir, empezaremos con cuatro ítems. Lo cual va a ser la mar de divertido. Y pues ya tengo muchas ganas de grabar el siguiente. Acabo de terminar este, que han sido 2 horas. Y ya tengo ganas de más. Entonces estoy muy, muy contento de haber hecho ese diplopia en Eden's Blessing, que ha sido brutal. Hemos hecho un montón de cosas en esta run. Hemos conseguido restock, hemos comprado un montón de cosillas en la tienda. Hemos conseguido forzar la breaking run hacia el final de una forma muy curiosa. Glitter Bomb nos ha ayudado de nuevo y una vez más. Que la verdad es que también es un ítem que me está cada vez entusiasmando más recoger. Y pues nada, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otra. Muy, 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 muy buena run. Ha sido muy divertida. Mira que ahí hacia Darnum tenía un poco de miedo de matarme mientras estaba haciendo la breaking run, pero uff, ahí cuando me quedaba medio rápidamente iba a coger un corazón porque me daba mucho, mucho miedo morir.